Amores que a veces son tan solo vanidad. Con el olvido todo, su sonrisa me hace soñar. Con el olvido todo hasta que pierdo la razón. Qué buena está la tipa, qué buena está.
Muy buenas noches a todos nuestros seguidores en esta transmisión de esta su casa Redbox. Hoy iniciamos un poquito tarde gracias a ese chaparrón de la tarde que cayó en la ciudad de San Salvador, una de las ventajas divertidas de vivir en un país tropical. Así que bueno, los saluda su amigo de siempre, Freddy Oyuela, hoy con unos agradables 28 grados al interior, con una humedad bastante importante, pero bueno, hoy vamos a dar inicio a la semana del emprendimiento en Redbox. Vamos a hablar con emprendedores y ellos nos van a contar su experiencia y sobre todo el riesgo, ¿no? El riesgo de sacar sus ideas adelante, de sacar sus proyectos adelante. Y bueno, algo muy importante para todas las personas que nos ven es que compartan este live. Le den clic, me dejen su reacción, denle like, pueden hacerle preguntas al emprendedor, compartan en sus redes porque lo que necesitamos más en estas temporadas es apoyar a todos nuestros emprendedores. Bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos a un gran invitado de esta casa, Redbox. Vamos a tener al arquitecto Gustavo Adolfo González Borja, reconstructor histórico, entusiasta de los juegos de rol, fundador y propietario de la tienda marroquinera Trasdos. Y como él decía, que él es el diseñador, el ingeniero, el mensajero y todo lo que hace un emprendedor cuando intenta sacar su sueño adelante. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido, Gustavo. Buenas noches. Gracias, Freddy, por la invitación y bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto que es emprender. Gustavo, esta época. Solo si me ayudas un poquito, acércate al micrófono porque te escuchamos un poquito lejos. Aló, ahí me escuchan un poco mejor. Ahí, un poquito mejor. Hola, mejor. Sí. Bueno, Gustavo, pues hablemos un poquito sobre ti. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre qué haces, qué estudiaste, a qué te dedicaste. Bueno, yo de profesión soy arquitecto, ya graduado hace 7 años ya, cómo pasa el tiempo. pero de corazón, pues me dedico a muchas cosas, aparte de la arquitectura. Obviamente, pues desde poco antes de graduarme he ejercido como arquitecto y paralelamente desde la carrera y durante mi vida profesional, pues he realizado muchas otras actividades, como ya lo mencionaba Freddy hace un rato, la reconstrucción histórica medieval, pues los juegos de rol y este tipo de actividades lúdicas, el trabajo en cuero, que terminó siendo años después el emprendimiento
en el cual estoy trabajando hoy en día. Y bueno, ¿qué les cuento, no? Soy una persona a la que le gusta hacer cosas. Sencillamente es eso, muy, muy curioso, muy recursivo, muy de aprender sobre materiales, aprender sobre técnicas, aprender sobre herramientas, experimentar, probar. Siempre creo que ha habido algo en mi vida y es ver algo y decir como, uy, yo podría hacer algo así y aventurarme a hacerlo. A veces sale bien, a veces sale mal, pues no importa, realmente es como adquirir ese conocimiento y esa experiencia de hacer, del hacer con las manos. Gustavo, ¿de dónde nace el gusto por la reconstrucción histórica? Bueno, esa historia es larga, ¿no? A mí de niño poco me gustaba la literatura, poco me gustaba leer, pero cuando empecé a escuchar metal y pues empecé a escuchar power metal, folk metal y a meterme un poco en estas, digamos, letras fantásticas o históricas en muchos casos o mitológicas, pues surgió ese gusto como por esa historia, ¿sí? Como por ese gusto por querer saber qué es ser un guerrero, ¿sí? Y pues con el tiempo conocí o estuve en un evento donde conocí personas que tenían el mismo gusto y entre todas estas personas con alguien decidimos llevarlo un poco más allá y empezar a hacer reconstrucción histórica cerca del año 2010. Entonces, digamos que la idea surge en una fiesta con temática celta y música en vivo y cerveza en jarros y gente con armaduras, la gran mayoría disfraces, pero una persona sí tenía una armadura de verdad, una cota de malla pesadísima, una espada de metal con filo, no sé cómo le dejaron entrar eso a la fiesta, pero ahí estaba. Y Gustavo, una cosita, muchos de nuestros seguidores de pronto no saben qué es una fiesta celta. ¿Qué es una fiesta celta? Bueno, pues los celtas eran una civilización. Y aquí nos podemos quedar toda la noche. Totalmente. Entonces, pues, los celtas fueron una civilización que vivieron en gran parte de Europa, en lo que en la época era la Galia y hoy en día es Francia, en parte de la península ibérica, en parte de las islas británicas también, que con los siglos fueron, digamos, heredando su cultura, sus creencias a lo que después fueron los irlandeses y que después, pues, la migración hacia Norteamérica trajo como un poco esa cultura irlandesa a este lado del mar. Y hoy en día, por lo menos acá en Colombia, bueno, ya casi no se hacen, pero una época en que existió un grupo que tocaba música irlandesa y algo de música escocesa y realizaban fiestas, generalmente en fechas importantes para estos calendarios antiguos que coinciden con las fechas importantes de muchas otras culturas precristianas que son los solsticios y los equinoccios. Entonces, sencillamente era una fiesta con música irlandesa en la cual la gente iba disfrazada de temáticas medievales o fantásticas, magos, guerreros, hadas, faunos, cualquier tipo de criatura mitológica, pues se desarrolla dentro del contexto, digamos, del Halloween. Y pues la fiesta, digamos que yo de adolescente sí me imaginaba como guerreros y cerveza en jarros y la gente bailando y pues realmente sí fue así. Pues un poco parodia, pero a final de cuentas fue eso. Y con este personaje que nos conocimos decidimos, bueno, llevémoslo a otro nivel. ¿Sí? ¿Qué tal entrenar, o sea, hacer armaduras pesadas, entrenar con armas contundentes? Y empezó así el proyecto, que con los años se fue transformando en una aldea medieval, en un museo vivo, que, pues, digamos, acá en Bogotá, pues, llegó a ser bastante reconocido dentro de un evento que se llama SOFA, que es el Salón del Ocio y la Fantasía. Teníamos un espacio grandísimo donde la gente podía ir, ver a un herrero trabajando, ver a un carpintero trabajando, ver a una señora cocinando recetas de la época en fuego y demás, ver a los guerreros entrenando, ver reconstrucciones de combate, incluso poder disparar flechas, poder ponerte una armadura y sentir el peso de lo que es una armadura de 15, 20 kilos encima. Era como vivir una experiencia muy chévere y lo llevamos más allá de lo que la gente se imaginaría, que es pues el combate y ya, ¿sí? Como gente dándose espadazos. Uh-huh. Enfocábamos mucho también a la cultura, ¿no? Había juegos de mesa, había las personas que tejían
y tratábamos de reconstruir todo lo más cercano pues a la historia, en cuanto a técnicas, en cuanto a materiales, en cuanto a herramientas. Entonces era muy rico, o sea, muy enriquecedor ver que la gente entrara y se sorprendiera, decir como, uy, esto se hacía así, esto se hacía así, y pues que pudieran compartir de primera mano, y no es leer un libro, no es ver un video, sino es estar ahí metido y poder tocar, poder hacer. Y bueno, ese fue el proyecto de la reconstrucción histórica. Iba, digamos, muy paralelo con mi carrera, con la arquitectura, y pues yo logré sacar como ambas cosas adelante. Siempre con ese gusto por la historia, siempre con ese gusto por la música y siempre por ese gusto por el hacer manual. De hecho, en esa experiencia de la reconstrucción histórica, pues aprendí como algo de artes y oficios, y eso fue lo que me llevó después a querer trabajar más el cuero. No fue lo único que aprendí, también aprendí cómo manejar algo de madera, algo de metal, textiles, pero el cuero fue lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó trabajar en esa época. Gustavo, hay un saludo por aquí a Piaché, al Melvin que nos ve desde Costa Rica. Muchísimas gracias, Melvin. Aquí también te mandan un saludo, Gustavo. Bueno, Gustavo, muchas gracias, también un saludo. Y un saludo por aquí a todos los que nos están dejando nuestro live, a Rosibel Estrada, que no se pierde nuestros programas, a Gaby Moreno, la doctora Gaby, que estuvo con nosotros la semana pasada, Diana del Pilar, a Arizon Arevalo, que gracias a ella gran parte de nuestros programas han sido posibles, Jessica Artunduaga, Linda Villalta y Carolina Ochoa. Muchísimas gracias por dejarnos esos corazoncitos. Gustav, hay algo que me inquieta, y es, bueno, la cultura, digamos, en Bogotá es un poquito nuevo, o al menos en mi generación era como un poquito nuevo el concepto de disfrazarse, de hacer fiestas temáticas o eventos temáticos. ¿Cómo fue para ti la apertura o ese mercado? ¿Sí fue bien recibido? Pues fue difícil, porque sí, es, digamos, hoy en día es un poco más sencillo porque, pues digamos, este mundo de los hobbies y de la, de disfrazarse, el ambiente del cosplay y demás, pues se vuelve una cosa más de adultos, ¿sí? Uh-huh. Antes era los niños se disfrazan en Halloween y ya. Y las fiestas para adultos son pues un poco de borrachos disfrazados que... Ajá. ¿Sí? Pero digamos con esto de la fuerza que ha cogido el tema de las ferias tipo Comic-Con y demás, pues han abierto un espacio para que los adultos también tengamos una forma de expresar ese gusto. Al comienzo fue re difícil, y más porque uno dice, bueno, gente que hace cosplay, bueno, gente que le gusta el anime, gente que le gustan los superhéroes, pero cosas medievales, muy poca gente. La gente que, digamos, hacía cosas fantásticas, pues tendían mucho a confundirnos, digamos, gente que hacía soft combat o gente que le encantaba Calabozos y Dragones y que quería jugar rol en vivo, pues acá en Colombia no hay un rol en vivo de verdad, considero yo. Y pues nosotros fuimos algo como muy similar estéticamente a eso, y siempre nos costó mucho no solo abrirnos campo, sino abrirnos campo en los espacios correctos, y abrirnos campo desligándonos del tema de la fantasía y acercándonos más al tema de lo cultural y lo histórico. Gustav, ¿qué es un juego de rol? Uy, pues un juego de rol es básicamente una situación en la que uno se pone en un papel que siempre quiso estar o que no es el papel habitual en el que uno está, y prueba a ver qué pasaría. ¿Sí? Ese es como yo lo defino, ¿no? Un juego de rol es como cuando uno es niño y juega policías y ladrones. Y esta comunidad, digamos... Digamos que cuando tú comienzas, ¿como en qué año comienzas? ¿En el 2000? ¿En qué? ¿En el tema de la reconstrucción? Sí, en el tema de la reconstrucción. En el 2010. O sea que 2010, ya habíamos visto El Señor de los Anillos, ya habíamos visto... Sí, claro. Comienza Game of Thrones, entonces ya comienza como el gusto por lo... Por esta entonces, fantasía medieval. Creo que ya comienzas como en el auge. ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaste como a tener clientes? ¿Como a decir, mire, que le gusten el producto? Pues, digamos que fue otro tema complicado, porque yo nunca vi este tema como algo lucrativo, ¿sí? Ya. Suena a discurso de altruismo, pero no, realmente yo lo veía como algo, como algo me gustaba mucho hacer, ¿sí? Como algo muy, muy educativo. Sí, y yo siempre, digamos que busqué, estuve en la dirección del grupo por casi 8 años,
Busqué siempre direccionarlo a poder asistir a colegios, a hacer eventos en bibliotecas, a hacer eventos con museos, más que hacer eventos en ferias. Obviamente nos invitaban a muchas ferias porque era como el único espacio donde podíamos tal vez, pues, mostrarnos, pero siempre buscando un enfoque hacia lo educativo. Entonces, digamos que lo que comerciábamos, si bien había artículos, pues todos dentro del grupo fabricábamos algo y pues era nuestra forma como de financiar este hobby, este estilo de vida. Lo que vendíamos más era una experiencia, ¿sí? Como que nos contrataran en un colegio para ir y hacer una charla, hacer una tarde medieval para todos los niños del colegio. Entonces, eso era más como a lo que yo le apuntaba en ese momento. Yo fabricaba mis cosas y aprendía muchas técnicas para reconstruir objetos, como para exhibirlos en este museo vivo, y también para enseñarle a las demás personas que llegaban al grupo. ¿Sí? Entonces éramos como instructores, los más viejos éramos como instructores de la gente que iba llegando. Entonces era más eso que comercializar productos. Entonces en esa época adquirí, digamos, algunas habilidades y aprendí muchas cosas de una forma súper empírica, súper como me pareció, como ensayé, como me salió bien, me salió mal, pruebo por aquí, pruebo por allá, pregunto aquí, pregunto allá. Nunca tecnifiqué nada hasta ahorita, casi 10 años después, empiezo a tecnificar estas técnicas. Para poder trabajar en Tras 2, que es el proyecto actual. ¿Cómo te financiabas este proyecto? Digo, porque la reconstrucción histórica requiere comprar materiales, requiere... Sí, ¿cómo te financiabas eso? Pues, en principio, ahorrando de lo de los buses. era como lo primero. Después de eso, pues había algo, y es que las cosas que uno usa en reconstrucción generalmente son costosas, pero si las hace uno mismo, pues cuestan como... mucho menos de la mitad de lo que costaría comprarlas. Entonces, eso también era un incentivo para aprender a hacer las cosas, ¿sí? Y ahorraba hasta que iba y me compraba un rollo de 10 kilos de alambre y me iba a una chatarrería y me conseguí una varilla para poder enroscar y dos pinzas y me sentaba a hacer una cota de malla que me pude demorar 6 meses haciéndola. Pero así aprendí cómo hacer muchas cosas. Después, digamos que cuando empezamos a participar en ferias más grandes y empezamos como a vender cosas, pues eso mismo pues iba como financiando un poco este hobby. Y ya después de graduarme, empezar a trabajar, pues creo que mis primeros sueldos fueron, se fueron inversiones medievales, ¿no? Como todo el mundo con mi primer sueldo, no, que la cuota de ir a apartamento, no, que la cuota de ir a moto. Y yo, este casquito que está aquí, fue mi primer sueldo. Es un casco de bronce que mandé a hacer o compré de un artesano en Polonia. ¿Puedes mostrarlo o está en exhibición? No, sí puedo traerlo, pero permítame un segundito. Ay, espero no ocasionarte ahí desorden. No. Bueno, mientras Gustav nos muestra su casco... No olviden dejar su comentario. Recuerden que pueden hacerle preguntas a nuestro panelista el día de hoy. Es un gran artesano, créanme que tiene unos productos especiales. Y para todos los que nos ven desde Bogotá o los que nos van a ver en retransmitido, por acá pueden contactarlo por Instagram a Trasdos. Busquen el Instagram de Trasdos, que no se van a arrepentir, tiene excelentes productos en cuero y en todo. Entonces ahí vamos a dejar que Gustav nos muestre. Bueno, esto es la reconstrucción de un casco rus. ¡Wow! Del siglo XI. Y bueno, la crin de caballo sí se le puso aquí. Esa sí es de un caballo de acá, de la sabana de Bogotá. Y ok, o sea que sí es una crin de caballo genuina. Sí, y de hecho el casco... pues ha aguantado espadazos, hachazos, golpes bastante contundentes. La fabriqué yo. O sea, no es estético, es funcional. No, es totalmente funcional. ¡Wow! Así es. Entonces, el otro casquito que está ahí, este pequeñito, ese sí lo hice yo, acá, aprendiendo a forjar. Y las armas deben ser funcionales, las armaduras deben ser funcionales porque estas son las armas que usamos. Ok, nunca alguien se ha sacado un ojo. Afortunadamente no. Digamos que gran parte de la actividad, sobre todo la actividad de combate y de entrenamiento, pues estaba muy enfocada a la seguridad, ¿sí? A la reconstrucción de una técnica
a la práctica de un deporte más que de una competencia. Obviamente se hacían torneitos y pues digamos que en el furor de la batalla pues uno se emociona, pero las armaduras debían soportar, digamos, hallamos reconstrucciones de armaduras, la que ustedes ven acá es, esta es mi armadura, entonces cota de malla, un peto de cuero, protección para las manos, codos, guantes, y debajo de todo eso usábamos protección moderna, coderas, rodilleras, canilleras, protección genital, porque pues es un deporte de contacto. Y pues es bastante fuerte. Entonces las armas son... Solo sí, para poner un poco en contexto a nuestros seguidores, ¿qué es el soft combat? Bueno, el soft combat es una práctica que... Pues, yo la defino, vamos a definirla sin términos técnicos. Es jugar con espadas de espuma. Ya, ok. Con espadas fabricadas en un material llamado EVA, que es como un foamy de alta densidad. Tiene distintos niveles, ¿no? Hay desde los que juegan únicamente a golpearse y ya, hay gente, digamos, acá en Colombia hay unos grupos que lo llevaron como a otro nivel y compiten, y hay juegos por equipos, y está mucho más organizado, y son las armas que se usan para el LARP, para el rol en vivo, que son armas no contundentes, que pues en teoría no hacen daño, pero pues uno puede hacer daño con cualquier cosa. De hecho, mi experiencia, yo he lastimado más personas, pues no lastimarlas gravemente, pero he lastimado más personas con armas de soft combat que con espadas de metal. Claro, porque uno se confía, ¿no? Exactamente. Entonces, pues digamos que diferenciarnos de ellos siempre fue duro, porque la práctica es muy distinta, ¿no? Nosotros sí necesitamos mucha seriedad, mucha concentración, mucho entrenamiento. Porque no es solo saber la técnica, sino tener la fuerza en la mano para no descargar la espada completa, sino medir los golpes. Entonces era un entrenamiento bien entretenido, que también fue muy autodidacta, que también fue muy de leer, de practicar, de aprender. Y pues con el paso de los años llegamos a darnos cuenta que en el mundo había mucha gente que lo hacía y ya se sabía cómo. Entonces pues hicimos nuestra propia experimentación, pero finalmente terminamos como apuntándole a lo que es el estándar internacional de los combates medievales para reconstrucción, porque hay distintos tipos de combates. Gustavo, ¿de dónde nace o cómo te inspiras para hacer estos proyectos? ¿Ahí te hacen algún pedido o agarras un libro y dices, este voy a hacer hoy? ¿Cómo sacas el concepto para hacer una armadura o una reconstrucción? Pues dentro del tema de la reconstrucción histórica, leyendo. Digamos que apuntamos siempre o en la reconstrucción histórica se apunta precisamente a reconstruir algo histórico real, basado en un hallazgo arqueológico, en una pintura de la época, en un texto de la época. Entonces digamos que la inspiración como tal, pues no es tan poética ni tan artística, porque es digamos una inspiración visual o un gusto por una cultura en particular, investigar lo que más se pueda sobre esta cultura para después poder reconstruirla, ¿sí? Entonces ya muy ligado a los gustos personales, hay a quien no le gusta combatir, a mí me gustan los textos medievales. Ah, bueno, ¿cómo escribían en la época? ¿Cómo hacían las tintas? ¿Cómo hacían las plumas? Y nos vamos a buscar históricamente y técnicamente cómo se fabricaban esas cosas para poder reconstruirlas y reconstruir el oficio de un escribano, de un amanuense. Entonces era más eso. Con el tema de los juegos de rol, sí, la inspiración pues, es mucho más abierta, mucho más sollada, por decirlo así. Y con el tema del diseño de productos para Tras 2, pues va también muy ligado desde mi inspiración personal, pero también ligada a una funcionalidad. ¿Sí? ¿Qué? Háblanos un poquito de Tras 2. ¿De dónde surge Tras 2? Tras 2 es una marca de artículos en cuero que inicia hace poco más de un año, inició en agosto del año pasado, del 2020, y surge después de muchas presiones de muchos conocidos que me decían como Gustavo, pero usted hace cosas muy chéveres, debería hacerlas para vender. ¿Sí? Y era porque desde el grupo medieval, pues yo hacía mis cosas en cuero, los cinturones, los zapatos, las armaduras, los guantes, etcétera. Y cuando ya no estuve en el grupo medieval, otra de las prácticas y de las cosas que me gusta hacer es hacer dibujo urbano, hacer sketch en las calles. Entonces yo salía mucho a dibujar y yo decía quiero una agenda así y así. Entonces yo me hice mi propia agenda, como yo la quería, con las medidas que yo quería, con el papel que yo quería,
Wow, yo quiero cargar mis lápices así porque es que me incomoda o me parece más práctico. Entonces yo me hacía mi propio canguro con mis bolsillos o mis organizadores de lápices, como a mí me parecía. Entonces, pues en vista de la situación de la pandemia y en vista de, pues, de que la economía decayó bastante durante este periodo y todavía está incluso complicada, pues cedía ante estos consejos de mis amigos de empezar a hacer cosas y empecé haciendo agendas. Empecé haciendo bitácoras, algo como por este estilito. Vamos a ponerle aquí ya. Unas bitácoras sencillitas, en cuero. Entonces aprendí a hacer como encuadernación, una encuadernación básica. Y bueno, después de hacer estas bitácoras, dije, bueno, puedo hacer organizadores de lapiceros. Entonces dije, ah, bueno, puedo hacer cosas como de este tipo. Siempre trabajando el cuero y siempre buscando que sean como cosas particulares. Entonces, por ejemplo, la ñoñada nunca se deja de lado. Entonces, esto es como un mapa Wow. pirograbado de la Tierra Media. Y ese lo hiciste, ese Sí, grabado. este grabado es hecho por mí. Y pues por el otro lado es un organizador de lapiceros. Ya. Entonces, y empecé a hacer cosas que eran funcionales para mí y pues pensando en que a la gente le interesaran. Y empezaron, pues afortunadamente la gente le empezó a gustar bastante. Después, pues con mis amigos que jugábamos rol, pues yo empecé como, ah, pues ya que hago cosas en cuero, pues me voy a hacer un estuche para mis dados, o voy a hacer una bandeja para lanzar dados. Y empecé a hacer artículos también para roleros. Entonces empecé a hacer estuches como este estuchito, que pues, es un estuche para los dados, y dentro del estuche para los dados están las... Pues queda como un tapetico para lanzarlos. Y aquí arriba está el estuche para los dados. Y pues queda ahí el espacio. Y eran ideas, o son ideas que se me ocurren a mí desde mi práctica. Entonces yo salgo a dibujar y digo, uy, sería súper práctico tener, por ejemplo, eso fue algo que se me ocurrió, tener una manilla y acá en el brazo tener puestos los lapiceros. Porque no tengo que estar sacando de los bolsillos y demás, y pues se hizo el prototipo, se modificó, fui a dibujar con él, lo probé, lo mejoré, y así ha sido el proceso, digamos, para esas cosas. Y a la gente le ha gustado, afortunadamente. Incluso se empieza a expandir mucho más el mercado. Entonces yo hacía las bitácoras, después dije como, ay, pues voy a hacer las cosas para jugar rol, para cargar dados, porque es bonito tener sus dados en un estuche bonito. Después alguien me dijo, como, ¿usted hace cosas en cuero? Yo quiero algo así. Y yo nunca he hecho una carpeta, o sea, es como un forro de cuero para poner carpetas. Y yo nunca lo he hecho, pero sí de una. O hacer un canguro, o hacer un bolso. Entonces empezó, ya no es Tras Dos una tienda para dibujantes, ni es una tienda para roleros, sino es una tienda para alguien que quiera un artículo único en cuero. También porque los artículos, digamos, hechos a mano son únicos. Si yo hago un segundo artículo, pues ya el cliente va a decir, yo lo quiero, pero en otro color, en otra textura, quiero que tenga un grabado así, asá, quiero que sea de este y este tamaño. Entonces ya es un artículo totalmente diferente, digamos, a la referencia original. Y eso es muy bonito. ¿Y Así hay un crecimiento. cómo ha sido ese proceso para darte a conocer con los clientes, para dar a conocer trastos? Uy, ha sido duro, duro, duro. De hecho, yo todavía siento que no es muy popular la marca a pesar de llevar un año. Pues empecé como pues con mis amigos, el voz a voz y con las personas de los colectivos con los que salí a dibujar. Entonces, obviamente el apoyo de ellos ha sido súper fuerte, súper bueno. Y pues más personas que no tienen que ver con el medio, pero vieron que alguien compartió, que hizo como, ay, a mí me interesaba, o ay, yo quería, o yo estaba buscando algo así. Y pues han llegado. Han llegado y pues ha sido lento, pero me ha gustado, porque como le digo, se ha abierto el trabajo como por muchas ramas, incluso un conocido que es amigo de un mago que quiere hacer unos articulitos para guardar sus cartas, sus cosas, y yo, bueno, pues yo nunca había hecho cosas de magia, entonces, pues interesante. Gustavo, por aquí nos pregunta Melvin. Gustavo, dado tus productos tan originales y prácticos, ¿no has tenido problemas de copias? ¿Has patentado tus productos? No, pues nunca he buscado patente ni registrar, digamos, propiedad intelectual. Pues la verdad es que hoy en las redes hay de todo, o sea, hay absolutamente todo.
Y yo reconozco que muchas veces he visto muchas páginas y digo como, uy, eso está súper chévere, yo podría hacer algo así a mi estilo. O eso sería súper práctico, yo voy a hacer uno así a mi talla. Entonces, no, pues me parece que la inspiración en otros productos o la inspiración en otras marcas no está mal, no es necesariamente copia. Y pues si alguien decidiera hacer lo que yo hago, pues que lo haga. Sí, o sea, el cuero es un producto universal, la costura es un conocimiento universal. Si una persona pues no tiene la creatividad de hacer sus propios diseños, Veo pues que problema de él. has usado imágenes del Señor de los Anillos en el se me olvidó el nombre del En portalapiceros. el sí. ¿No has tenido problemas con el copyright cuando lo has? No, pues hasta ahora no. Yo no sé si es porque no molestan por cosas pequeñas o porque realmente no soy tan popular en redes. Pero pues yo creo que es, a menos que uno comercialice a gran escala, yo creo que no hay ningún problema con ese tipo de Hay cosas. Igual un son imágenes tan populares. y te hacen muchos pedidos por encargo. Sí, pues de hecho la gran mayoría de los pedidos son por encargo. Yo hago un diseño y lo hago a mi gusto con mis tonos de color, con mis tonos de hilo, con mis texturas favoritas y lo publico. Y creo que han sido, creo que no ha pasado hasta ahora que una persona me diga, quiero ese. Y no has tenido el cliente difícil que te dice, mire, quiero esto, pero le manda la propuesta y no, ya no, mejor este. Sí, se ha pasado. Se ha pasado. De hecho, ha pasado que ya llega el producto y destapándolo no le gustan mis decisiones de diseño. ¿Y cómo haces en ese caso? No, pues digamos que, pues afortunadamente ha sido con personas conocidas. Ya. Entonces, sencillamente es como, no, pues regrésamelo. Yo hago uno a tu gusto, pero este lo voy a vender por aparte. Entonces, Por pues aquí. fueron tus sugerencias, fue tu diseño, pues entre comillas, o sea, tu color, tu texto, tu grabado, pero pues yo no puedo tampoco perder mi trabajo. Claro. Entonces, igual la gente ha sido muy comprensiva, afortunadamente no, pues los clientes más complicados han sido clientes exigentes más que complicados y siempre hemos logrado solucionar. O digamos, se busca como, bueno, no era lo que usted esperaba, ¿por qué? No, por esto, listo, está bien. Es lo que yo ofrezco, sus sugerencias obviamente me hacen mejorar a mí y pues si usted desea seguir comprando yo puedo hacerle una atención teniendo en cuenta esas sugerencias para su próximo pedido. Gustavo, ¿tienes un catálogo de productos en línea? Sí, en el Instagram. Si puedes ponerlo ahí, Freddy, aparece Aquí lo como Tarasdo ponemos. en Instagram. Ahí está el catálogo de productos. Hay incluso videos de cómo se hace la fabricación, de cómo es el corte, la costura y demás. Todo está pues hecho a mano. Ahí puedes ver todo lo que se hace y lo que no, pues me avisas y se hace. Lo que no está en el catálogo. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Te has metido al e-commerce a vender por internet y distribuir? Pues digamos que yo soy, ahí sí soy bastante medieval. Mover el tema de redes me ha costado, también porque pues tiene que aprender uno de fotografía, tiene que aprender uno de edición fotográfica, tiene que aprender uno de marketing digital y esas cosas. Y pues he hecho como algunos cursitos virtuales cortos y pues también por experiencia o por experiencia de otras personas que ya lo han hecho y me colaboran. Pero he movido el mercado, digamos, muy intuitivamente. He tratado como de hacerlo en persona ahora que se ha vuelto a abrir el tema, que ya no está tan difícil lo de la pandemia, pues se vuelven a hacer salidas a dibujar, entonces pues salgo a dibujar con ellos, llevo mis productos, a la gente le gustan, me preguntan y pues, se va como ampliando un poco, digamos, la cantidad de posibles clientes. O si hay un evento, entonces voy, ¿no? Soy patrocinador, listo, hacemos una rifa, damos algo de patrocinio y la gente empieza como a seguirnos y pues a enamorarse de los productos. ¿Hay algún producto que hayas hecho y que no hayas querido vender? Que digas, Uy. mire, quiero ese casco. Sí, pues de tras dos, sí, claro, casi todos. No, mira eso.
Sí, sí es muy, muy frecuente que eso quedó bonito. Ay, bueno, igual ya lo pagaron. Otros que digo como, ah, lo hago y me gustó mucho y me lo quedo para mí, y si me encargan, pues hago otro. Pero entonces me lleno también de cosas. Eso me pasó, de hecho, con esta agendita. Ajá. Es una agendita que es un prototipo y lo hice para mí y me gustó mucho. Y pues lo han encargado, entonces la agendita funciona, no suelta acá la correa y puede abrir y tiene pues la parte de poner los lapiceros, viene con una agendita y acá tiene pues más bolsillos. Wow. Entonces esta, he hecho varias, pero esta que fue la primera, decidí dejarla para mí. Entonces es, pues sí, sí pasa frecuentemente. Hay artículos, de hecho hay cosas todavía medievales. Tengo un amigo que está enamorado de un casco que hice y lo tiene él en su casa para entrenar, pero dice, véndamelo, véndamelo. Y no, porque es mi casco. De hecho, me pasaba mucho cuando estaba en el grupo medieval que la gente insistía en eso y yo prefería decirle, vea, compre los materiales y yo le enseño cómo hacerlo y yo le ayudo a hacerlo. Y mucha gente sí se motivaba y era bonito porque mucha gente después veía el resultado y decía, como, yo jamás pensé que fuera capaz de hacer un casco. Y uno, bueno, pues ahí está, aprendió algo, tiene su propio casco y ya no va a estar diciéndome a mí cada 8 días que le vendo mi casco. ¿Te consideras una persona perfeccionista? Tal vez sí. No, no sé si perfeccionista, pero sí, sí me juzgo muy duro a mí mismo cuando fabrico cosas. Como que veo muchos detalles que no me convencen y a veces me siento mal, a veces me da rabia, a veces repito el producto, a veces me frustra no haberlo hecho mejor. Entonces no sé si eso llegue a considerarse perfeccionista, pero sí es un poco esa la, pues digamos, y la intención de cada vez hacerlo mejor, de decir como hay una nueva técnica o una técnica que no conozco. Voy a la próxima, voy a tratar de hacerlo así, la próxima necesito estar más concentrado, necesito hacerlo más despacio. Pues obviamente uno busca siempre mejorar, ¿no? Que cada artículo que haga uno sea mucho mejor que el anterior. Gustav, ¿cómo ves Atrás Dos en el futuro, 5 años adelante? Uf. Bueno, en este país. Yo vería Atrás Dos como una tienda online fuerte vendiendo, no vendiendo en masa, ¿sabes, Freddy? Yo no me imagino vendiendo en masa. Ya. Me imagino teniendo mucha cola de producción y que la gente diga, yo compro algo ahí y me espero el tiempo que tenga que esperarme porque quiero ese artículo. Me veo en ferias grandes a nivel nacional, con un stand muy bonito, también diseñado, fabricado, seguramente por mí mismo. Y como mostrando el producto y mostrando el proceso. ¿Sí? Yo sí me imagino en una feria teniendo sí las vitrinas y los stands de exhibición, pero teniendo mi mesa de trabajo y seguramente habrá otra persona que comercialice porque no soy muy bueno para vender productos y estaré yo trabajando y la gente verá cómo se fabrica y la gente me dirá, yo quiero eso y yo le podré decir, si usted quiere, venga mañana, yo acá en esta feria se lo fabrico y se lo entrego. O se lo envío a su casa, así, así visualizo, digamos, el futuro de Tras Dos. Ah, por aquí nos pregunta Melvin, ¿has fabricado un solo producto en serie? ¿Cuántos ejemplares? Uy, lo hice solo una vez que una persona me encargó una docena de agenditas iguales para regalar. No fue tan divertido, ¿saben? Era una cosa muy sencilla, realmente. ¿Ya? Pero me aburrí un poco de hacer la misma agenda varias veces. O sea, el mismo cuero, el mismo grabado, la misma costura, el mismo tamaño, una y otra vez. Y pues digamos que el artículo, eran agendas pequeñas, pero pues siempre fueron un par de días de trabajo en los que de la mañana a la noche fue ver lo mismo. Digamos que me emociona más cuando es cada vez algo diferente, ¿sí? Así sea cambiar el color del hilo, cambiar el color del cuero, cambiar el tipo de papel. Hay un Sí. riesgo, Gustav, con este tipo de emprendimientos, y es que el emprendimiento va muy ligado a la mano del artista, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo lo haga a que tú lo hagas, ¿sí? ¿Cómo has pensado en algún momento cuando, porque todo negocio tiende a crecer, ¿no? Tiende a ya cuando te piden más cosas y más cosas y más cosas, ya no te da el tiempo
para hacer todo. ¿Has pensado en algún momento en transmitir o en crear tu escuela de trastos? Sí, claro, sí. Es algo que está en la mente. Y pues digamos que son conocimientos que se transmiten. Yo considero que no es muy difícil. Yo considero que no se necesita una persona excepcional o que tenga alguna habilidad particular para poder fabricar estos objetos. De hecho, digamos que ya tuve la experiencia de transmitir conocimientos en el grupo medieval. Y no está de más, digamos, pues necesitar en el futuro una persona o varias personas para que me ayudasen con eso. Aunque yo empezaría por, digamos, por delegar otras funciones, ¿sí? Como la compra del material, como el manejo de redes, venta y demás, que sí quita mucho tiempo, el tema de publicidad, fotografías, y lo último que yo, digamos, delegaría sería la fabricación. Y en caso de ser la fabricación, pues sería como una fabricación conjunta, creo yo. Como un trabajo, digamos, grupal con las personas con las que se esté fabricando manualmente los artículos. No, no me imagino y no me gustaría que llegue el día en que yo sencillamente esté ahí viendo a todo el mundo trabajar y ya. Realmente creo que lo que más disfruto es fabricar. Vale, hay una cosa y es bueno, primero que todo, Gustavo, felicitarte porque pues pocas personas, digamos, viven su sueño, viven su y además que ha sido arriesgado, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido el tema? Digamos, te pongo en contexto, a veces cuando uno emprende y sobre todo con cosas que no son tan comunes o no son tan habituales, porque usualmente el emprendimiento es ponga una tiendita ahí en la casa, ponga su despacho de contabilidad, ponga su, ¿sí? Son los emprendimientos más regulares. ¿Cómo ha sido? ¿No has tenido como algún contrapeso en tu familia, lo que te digan, espere, me gusta Fake que se está dedicando a eso? ¿O ha sido Pues muy digamos fácil? que no, afortunadamente en la casa y con mi pareja he tenido mucho apoyo con el tema de trasdos. En una época mi papá sí no era como, pero usted estudia arquitectura, ¿qué hace haciendo cosas en cuero? Pero no, con mi mamá y con mi novia ha sido un apoyo brutal. Eso le quedó muy bonito y me encanta lo que usted hace, hasta el, bueno, eso pudo mejorar, ¿qué le parece si mejoras esto de esta u otra forma? Mi mamá trabaja con confección y haciendo maletas y pues, tiene un gran conocimiento de patronaje, costura y demás. Entonces me ha dado muchas ideas. De hecho, me ha ayudado con muchos diseños que yo le digo como, uy, mamá, se me ocurre esto, esto y esto. Y ella me dice, bueno, hagámoslo en tela, saquemos moldes, hagamos prototipos antes de que usted lo haga en cuero y va viendo qué mejorar, qué cambiar. Entonces el apoyo ha sido muy, muy chévere. Y pues digamos que eso lo motiva. Me motiva a uno mucho a seguir, porque sí es desalentador en muchos momentos, es súper desalentador, y no solo por las demás personas, lo que le puedan llegar a decir a uno, sino porque uno mismo se juzga muy duro. Sí, sobre todo. Y tú, como me imagino, noto mucho que tú eres como tu propio juez. Entonces dices, esto no me quedó bien. Tengo que ser. Por aquí nos dice Melvin, viendo tu Instagram, se aprecia el gran talento que tienes y la originalidad de tus productos. Un negocio con gran Gracias. futuro. Te sugiero un catálogo en PDF donde muestres ejemplos. Seremos los primeros en solicitártelo. Nos interesa darlo a conocer en Costa Rica. Te felicito, tienes un diamante o esmeralda gigante en tus manos. Ay, To muchísimas gracias, muchísimas gracias. totalmente, totalmente de acuerdo, Gustavo. La verdad, te felicito mucho porque pues tienes unos productos muy bonitos. ¿Has pensado en acercarte a los museos? Pues la verdad no. Hasta el momento, digamos que sí tuve contacto con varios museos y con varias entidades culturales, pero pues desde que ya no estoy en el grupo medieval, como que me alejé mucho de todo. Hasta ahorita estoy volviendo a moverme en redes, hasta ahorita estoy volviendo como a publicar cosas. Digamos que aquí el plan más que en los museos y demás es como a las entidades que pueden a uno
potenciarlo o apoyarlo para la participación, digamos, en ferias. Acá en Colombia hay unas ferias grandísimas que son la Feria de las Colonias, la Feria del Hogar, y son ferias casi del tamaño de la Feria del Libro, que es como, creo yo, la feria más grande que se hace acá en Bogotá. Y hay entidades que, a las que uno puede suscribirse y buscar como un apoyo, un financiamiento para estar en estas ferias, que si fuera a hacerlo uno por aparte, pues es carísimo. Pero pues estoy buscando más cómo acercarme a esas entidades para desde lo comercial poder ampliar, digamos, el espectro de crecimiento de la tienda. Gustavo, vamos a entrar en nuestra sesión del programa, en nuestra sección preguntas y respuestas. La idea no es que respondas rápido, pero vas a responder lo primero que se te venga a la mente de las preguntas que te voy a hacer. Listo, listo. Ñoño. Sí. Juegos de rol. Total, hasta el fondo. Épico. Creería que sí. Creería que sí. Hacerlo a llegar a tiendas. Llegar a tiendas. No sé. Me da cosa, me da miedo. Me da desconfianza. ¿Aprendiz? Siempre. Todos los días. De la vida y de todas las personas que me rodean. Si tuvieras que describir a Trasdos como si fuese una persona, ¿cómo sería? Uf, sería creatividad dispersa. Creo yo que es un poco como lo describiría, como muchas cosas, porque si alguien ve los productos va a decir, ¿qué hace realmente? ¿Hace agendas o hace estuches o hace bolsos o hace cosas en cuero, pero también hace cuadernos? Entonces es como una creatividad por hacer muchas cosas que tal vez no tengan nada que ver una con la otra, pero se hacen porque sí. Si tuvieras que escoger entre la reconstrucción histórica y el trabajo en cuero, ¿cuál escoges? Uf. Yo creo que haría lo que he hecho toda mi vida con mis gustos y mi profesión. Encontrar el punto medio en el cual puedo hacer las dos cosas simultáneamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues primero que todo, vamos a darle un saludo por aquí a Flor de Merino, a Francis Solano, a Rocibel Estrada, Gaby Moreno y Diana del Pilar, a Lili Leal, Arison Arevalo, Jessica Artunduaga, Linda Villalta, que de hecho te manda un saludo, Linda, dice gracias y mi admiración por Gustavo González. Y un gran saludo por aquí también a Carolina Ochoa. Gustavo, pues nada, permíteme felicitarte de verdad, te deseo muchos éxitos en este proyecto y que se vuelva un gran ícono y referente, ¿no? De la cultura de los juegos de rol, de la reconstrucción histórica, de los productos de marroquinería, porque pues en lo personal, en mi opinión, pues es un producto muy original, muy, y sobre todo que ahora pues ese mercado en donde ya este tipo de cosas, de disfrazarse, de vivir la historia, de vivir las cosas de rol, pues ya ha trascendido de ser cosas infantiles a ser cosas de adultos. Entonces, la verdad te deseo muchos éxitos y esperamos en algún momento distribuir esos productos aquí en El Salvador. Claro que sí, esperemos poder llegar hasta donde lleguen los envíos. ¿Hay algún consejo que le quieras dar, ya para terminar, hay algún consejo que le quieras dar a nuestros seguidores sobre cómo vivir sus sueños, cómo hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, y si es posible llegar a hacerlo? Pues, suena a frase cliché, pero todo es posible, ¿no? Todo es posible en esta vida. ¿Y qué consejo les daría? No quitarle prioridad a lo que a uno le gusta. Yo no soy muy, o sea, yo creo que soy más joven de lo que me veo, y digamos que en mi corta experiencia en la vida he tenido muchos gustos y muchos hobbies y les he dado mucha prioridad por encima al
pues aparentemente por encima de muchas cosas, por encima de mi carrera, por encima de mi trabajo, por encima de mi familia en algunas ocasiones. Y es como ellos siempre lo vieron, pero digamos que yo siempre busqué darle la importancia que merecen los gustos, porque es lo que en esencia lo hace uno feliz. ¿Sí? Hacer lo que a uno le gusta, independientemente del trabajo, independientemente de los compromisos, lograr sacar el espacio para hacer lo que a uno le gusta, creo yo que es lo que realmente lo alimenta a uno y lo motiva. Si a uno le gusta viajar, hay que sacar el tiempo para viajar. Si a uno le gusta dibujar, hay que sacar el tiempo para dibujar. Si a uno le gusta leer, hay que sacar el tiempo para leer. Y muchas veces uno está en situaciones en que el tiempo no da porque hay que estudiar, porque hay que trabajar, porque hay que hacer. Pero es difícil, pero yo creo que es fundamental, independientemente de todo lo que se tenga para hacer, sacarle el tiempo a eso. Es lo que yo hice con la reconstrucción histórica, es lo que yo he hecho ahora con Trás 2, es lo que hago con los juegos de rol, es lo que hago con la pintura de miniaturas, es lo que hago con las salidas a dibujar. Y creo que siempre he tenido trabajo, siempre he tenido que ir a trabajar, siempre he tenido un jefe, siempre he tenido que ir a hacer cosas, pero trato de mentalizarme en que eso es importante y que no se puede dejar de lado porque realmente es lo que nos nutre. Bueno, Gusta, pues esperamos entonces tenerte próximamente también en Redbox. Esta es tu casa, así Muchas que gracias. si quieres promocionar tu producto, si quieres mandarnos algún video para que cada más gente en Centroamérica te conozca, aquí eres bienvenido y apoyamos mucho a los emprendedores. Así que te deseo lo mejor de verdad y que cuando nos volvamos a ver, esta cosa sea un fenómeno a nivel latinoamericano. Bueno, pues así va a ser, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado, gracias por sus mensajes, por sus buenos deseos y les espero que vean el catálogo, que opinen, que sugieran. Les repito que las opiniones, sugerencias e ideas de las personas, pues también es lo que lo Ah. motiva a uno, lo inspira a uno a mejorar, a cambiar o a hacer cosas nuevas. Gustav, antes Entonces, de irnos, sí. perdón que te corte, ¿cuál ha sido el proyecto más complejo que te ha tocado hacer? El proyecto más complejo Uy, que te han pedido. en Trás 2, O en un tu carrera. cambio. Uy, no, mi carrera es diseñar una casa completa. Pero no medieval. No, 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 vale una casa contemporánea. Pero, uy, en Trás 2 fue casi al comienzo, pues ya hacía agendas, hacía agenditas, y me encargaron un canguro de esos que va amarrado a la pierna. Y, sufrí los nervios, porque pues, que quede bien, que el espacio, que los moldes, que el cuero se estira en un sentido y no en el otro, que las cremalleras, yo nunca había hecho cosas con herrajes metálicos, o sea, todo era muy medieval, muy, muy de cosas sencillas, muy de cierres sencillos. Y esto me exigió, me exigió y me exigió no solo paciencia, me exigió tiempo, me exigió aprender cosas nuevas antes de meterme a hacer ese proyecto, hacer muchos experimentos. Y finalmente quedó muy bien, afortunadamente, y el cliente quedó muy, muy contento. Y pues ahorita tengo otras ideas que no son encargos precisamente, pero sí son cosas mucho más complejas. Precisamente una maleta para jugar rol, para llevar los libros, para llevar las miniaturas, para llevar las hojas, para llevar los dados, y que todo tenga su espacio específico dentro de la maleta. Ya tengo unos diseños, pero pues vamos a ver cómo nos va. Esperamos verlos entonces en esta tienda de Trasdos. Claro que sí, ahí estarán. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gustav. No está de más volverte a invitar a esta tu casa Redbox. Aquí, Muchas cuando gracias. quieras, sube tu catálogo, nos mandan los videos de tus productos. Y aquí estamos para servirte. Vale, ¿Listo? Freddy, muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Esta semana, la semana del emprendedor, el jueves tendremos a Kenia Mejía, la presentadora de Noticias de El Salvador. Vamos a tener aquí en este canal Redbox. Y no se les olvide, vamos a tener preguntas. Ustedes pueden interactuar con nuestros panelistas. No se les olviden seguirnos. Deje sus comentarios, dele like a la campanita. Y síganos en redes sociales. Adiós a todos. Chao, chao. Chao, chao.